Hola amigos de Moto 125, hoy os traemos al canal el nuevo modelo del Lince, la Trip. Junto a su potente motor de 6.900 vatios, vais a disfrutar de una gran capacidad de carga en su bodega y también de una buena estabilidad. Y cuando utilicéis el modelo High, os vais a sorprender de la estirada que tiene y de la aceleración que tiene. La frenada combinada CBS está garantizada gracias a que adopta un disco delantero de 260 mm con pinza de triple pistón y un disco trasero de 240 mm. En su desarrollo se ha partido de la base del Wotan Store 125, del que cogen bastidor, componentes y carrocería, y han acoplado un motor eléctrico sin escobillas, lo que equivale a mantenimiento cero, de 6,8 kW al buje. El cuadro de mandos, procedente de la versión de gasolina, nos indicará el nivel de carga que nos queda, que es lo más importante en un scooter eléctrico. Como no podía ser de otra manera en un scooter eléctrico, toda la iluminación es full LED. En capacidad de carga le podemos poner un notable alto, ya que en su bodega debajo del asiento cabe un casco integral y algo más. Y luego tiene tres guanteras que además están protegidas por cerradura o con aperturas del contacto. En el manillar disponemos de las piñas tradicionales y de una suplementaria junto al acelerador, que incorpora el conmutador de la marcha atrás y los tres modos de motor. Su motor, de 6.800 vatios nominales sin escobillas, reduce el consumo y el mantenimiento y aumenta la fiabilidad. Y vamos a ver cómo va y cómo nos sienta nuestro Lince Trip. A pesar de que tiene una envergadura bastante considerable, su asiento está a 840 mm del suelo y, a ser de estrechas formas, a partir de unos 70 llegaremos con comodidad al suelo. Una vez en marcha, adoptamos una postura cómoda con la espalda erguida, muy adecuada para poder callejear por la ciudad. Y vamos a hablar ahora de los modos de conducción. Para ciudad, el mejor es el modo Low, el económico. Con él verás una velocidad indicada de 47,5 km por hora, que son unos 40 reales, y tendrás una autonomía de 170 km. El modo Medium es el que nosotros utilizamos. Su velocidad máxima indicada es de 71 km por hora, que se corresponde con 61 de verdad, y llegamos a hacer una autonomía real de 135 km, quedando un cuadradito. El modo High es el ideal para vías de circunvalación y carreteras de más de 70 km por hora. Podrás llegar a ver en el velocímetro 130 km por hora, que se corresponden con 114,6 reales. Es ideal ir a 90-100 para tener una autonomía de 115 km. Su estabilidad es buena, solo hemos notado una pequeña dificultad para meter en las rotondas, debido a que creemos que tiene demasiado lanzamiento del kit. Su neumático delantero de 120-80 en llanta de 14 y el trasero de 140-60 en llanta de 13 nos dan estabilidad y aplomo. A pesar de pesar 187,6 kg, al estar todos los componentes situados a bastante baja altura, se mueve con facilidad. Tiene mucho empaque,
parece más un 300, casi un 400 que un 125. Respecto a las suspensiones, la horquilla ofrece confort y firmeza a partes iguales. Los amortiguadores traseros ya es otro cantar, debido a que tienen que lidiar con el peso suspendido del motor en el buje de la rueda trasera. Su precio actualmente está en oferta en 5.890 euros, de tarifa son 6.200. Es un poquito más caro que su competencia real, pero contando que su consumo es de 0,88 euros cada 100 kilómetros, en el modo medio, rápidamente lo vas a amortizar. Muchas gracias por seguirnos.